¿Qué no iba a decir? Que hace 2 años subí un vídeo a YouTube. Que la gente lo vería y le gustaría. Se suscribirían. Y tan solo con ver un vídeo en el que aparecía mi escritorio. Yo escribiendo. Y unas escenas de un servidor. Y después con música de fondo. Ni siquiera aparecía yo ni mi voz. A partir de ahí empecé todo. En menos de un año conseguí llegar a los 100 suscriptores. En ese momento era la persona más feliz del mundo. 100 suscriptores. Yo. Imposible. A partir de ahí mejoré. Edité. Grabé. Conocí personas increíbles. Otros youtubers que estaban empezando como yo. Y personas que se habían suscrito a mi canal. Que querían conocerme. Que querían jugar conmigo. Hice amigos. Mi vida cambió desde ese momento, tanto dentro como fuera de YouTube. Y ahora, un año después, somos 1000. Somos 1000 porque el canal no es mío, el canal es de todo. Porque una persona necesita agua y comida para vivir. Y vosotros sois como mi comida y mi agua. Sois lo que me dais la fuerza. Porque los comentarios que me ponéis es lo que me alimenta. Esos, Alba, me ha encantado este vídeo. Me ha gustado mucho este vídeo. Like, te lo mereces. Pues me ha encantado el canal, me suscribo. Eso no sabéis lo bien que sienta. Pero no solo a mí, a todas las personas que tienen canales. Un comentario como esos te alegra el día. Y después, ir viendo que de la nada llegan personas, se suscriben, y tantas personas juntas hacen un número, y ese número va creciendo, y cuando te das cuenta, no para de crecer, y de repente ves que 1000 personas, 1000 albertanos y albertanas, 1000 cuadrados y cuadradas, están detrás tuya. Viendo tus vídeos, apoyándote, dándole like, siguiéndote en Twitter, hablándote en Skype. Eso es increíble y alucinante. Un 4 de enero subí mi primer vídeo a YouTube. Y ahora, 2 años después, sigo subiendo vídeos a YouTube. Y he conocido a mucha gente, a gente con la que quiero seguir en contacto y no quiero perder el contacto. Y he aprendido muchas cosas. He aprendido a editar, he aprendido mucho más de Minecraft. Y no solo de Minecraft, sino de otros videojuegos también. He conocido a muchas más personas. Y la verdad que es increíble. Y cualquier cosa que diga se va a quedar en poco, porque no os podéis ni imaginar lo que YouTube me ha aportado. Me ha aportado todo. Es que es impecable. Y es que muchísimas gracias. No sé cómo deciroslo porque es que no lo podéis imaginar. Estoy muy feliz de haber llegado a donde he llegado. De todos los cambios que han pasado en el canal, estoy muy alegre de todo lo que ha pasado y de lo que hemos llegado a ser y de lo que somos ahora. Y yo siempre digo, la verdad, que a mí, seamos 1000 o 100, me da igual, el canal va a seguir siendo igual de importante para mí. Pero es verdad que si yo digo, wow, tengo un canal con 100 suscriptores, la gente, la verdad, que dice, vale, pero si después llega otra persona y dice, wow, tengo un canal con 1000 suscriptores, me impresiona mucho más. Y la verdad que a la propia persona que tiene el canal, pues la verdad que se prefiere tener más, aunque sea solo una cifra. Pero después, lo que realmente son los suscriptores son las personas que ven tus vídeos y lo apoyan. Y yo y vosotros sabemos que no somos 1000 en verdad. Pero me da igual,
tenía ganas de hacer un vídeo como este, recordando todo lo que ha pasado en el canal, todos esos vídeos, cómo empecé, cómo hablaba, cómo ha cambiado mi voz, mi forma de comentar, mi forma de jugar, el tipo de vídeos que hago, la edición, todo lo que ha pasado en el canal hasta llegar ahora. Porque la verdad que es que mis vídeos antiguos me dan muchísima vergüenza. No quiero que lo vea la gente. Y entonces cuando se lo digo me dicen, ¿y por qué los tienes entonces? Porque sin esos vídeos no estaría donde estoy ahora. Esos vídeos me han servido para mejorar, para seguir adelante, para ser lo que ahora soy, para tener lo que ahora tengo. Y la verdad que no pienso borrar los vídeos antiguos, por muy poco que me gusten, porque es lo que me ha ayudado a mejorar. Y qué mejor que fijarse en los errores anteriores para no cometerlos más. Así que nada, como ya he dicho, muchísimas gracias a todos por comentar mis vídeos, por darle like, por apoyarme, por querer echar unas partidas conmigo, aunque no siempre pueda. Y otra vez, gracias. Gracias de verdad, porque este canal está creciendo mucho más rápido en estos últimos meses. Y la verdad que es flipante la cantidad de suscriptores que gano al día. Porque es impresionante cómo se va subiendo. Y de no tener nada, a tenerlo todo, pues la verdad que hay un cambio. Muchas gracias. Y nos vemos.